Hola a todos. Bueno, estoy haciendo los videos de la primera sesión y estoy ahora con las fotos de Sofía, perdón, de Belén. Luz natural. Bueno, me gusta Belén. A ver, comentarios, cosas que veo. Me parece que tenés un poco de flare. Veo como una especie de niebla por acá. Y no sé si se verá el lente que estás usando. Podríamos verlo en la próxima clase. No creo que esto lo hayas agregado en postproducción. Y después, el flare es producto del contraluz, ¿no? De esta luz intensa que viene hacia el lente. Y después, el encuadre, podrías o hacerlo o más abierto o más cerrado. Si lo haces más abierto, que se vean más las columnas y el lugar. Y si no, al cerrarlo y girar un poco la cámara, tendrías que sacar este elemento, ¿sí?, que está justo ahí encima de la cabeza. Seguro que ya lo viste, pero bueno, cuando uno las mira en una computadora, es como que se evidencia mucho más, ¿no? Esta está muy bien, está bien, está muy prolija. Me parece que quedó todo bien. Está bien compuesta, tiene flare, pero bueno, eso es típico de los objetivos cuando disparan a contraluz, ¿no? Puede ser producto de un filtro UV, y bueno, si no, es propio del objetivo. Yo tengo objetivos que tienen más flare y objetivos que tienen menos, y es de tema de construcción. Me gusta más esta, es más dinámica. Esta está buena, pero me gustaría esta foto un poco más de abajo, más baja aún la cámara. Igual es muy linda, porque quedó un poco comprimida en la zona de las piernas acá, ¿no? Entonces, por ahí, sacando más de abajo, bueno, acá no había muchas chances, ¿no? Porque estaba mojado, así que si no, habría que probar con otra pose para que se estiren un poco más las piernas. Al sentarse sobre los talones, ¿sí? O en esta pose, esta parte de la pierna sale para afuera, ¿ves? Entonces se ensancha, le genera volumen. Esta está un poco complicada a nivel de composición. ¿En qué sentido? Está ella compitiendo con la escollera. Esto es un elemento importante en la foto. Es un sujeto secundario y sale apenas, ¿ves?, por atrás. Entonces genera como una especie de conflicto. Y porque no me permite ver, ¿no? Entonces es un poco incómodo. Y después creo que quedaría mejor de cuerpo entero, porque te sobra demasiado aire acá arriba. ¿Sí? Y ese aire lo podríamos usar para que se le vean los pies. Esta es una foto, es la foto que yo les decía que integra paisaje con retrato, ¿no? Entonces, si se ve más, mejor. Bien, sigue el flare, ¿eh? Es este velo, esta falta de contraste, ¿ves?, que hay en la foto. Se usa mucho cuando uno dispara a contraluz, pero bueno, estaría bueno revisarlo. Fíjate si está bien limpio el lente y fíjate si sacaste con un filtro UV. Si sacaste con un filtro UV, seguro se debe al filtro. Lo mismo, me gusta mucho más esta. Mucho más interesante la mirada, lo que pasa con las manos, el viento. Y esta no tanto porque no me gusta cómo le quedó el pelo, es esta parte de acá. Sí, esto es flare del lente, sigo obsesionado con eso. Después lo vamos a revisar. Esta me encanta, muy linda. Muy linda foto, muy natural, no sé, muy linda la luz. Bien. Esta no tanto. Después de ver esta no la pongo. Porque compositivamente quedó súper apretada, ¿ves? O sea, no la veo mucho a ella, no veo el cuerpo. Aparece este brazo por acá, pero no tengo lectura de qué es lo que está haciendo. Están las piedras y está este elemento acá arriba, que es muy brillante, es lo que tiene más luz en la foto y que hace que el ojo vaya ahí arriba sí o sí. Y no me quedo acá, me voy ahí arriba antes de salir de la foto. Más baja la cámara. Esta es linda. Todavía podés bajar más, podés apretar más, pero me gusta la foto. O sea, cuando hay una persona, no es como que la persona tiene prioridad, por lo menos haciendo fotos normales, ¿no? No cosas raras. Entonces podrías bajar un poco la cámara para que se vea más de ella. Bien, buenísimo que hayas probado arriba. Es la primera sesión, sé que son muchas cosas, pero en las próximas tenés cuidado con
las manos, ¿sí? Yo antes de disparar miro las manos. Esta está bien, pero esta vez se metió dentro de las piedras. Son unas cosas raras que pasa con la fotografía. Si tuviésemos un poco más de visión de la mano, te hubiese quedado mejor, aunque la foto es muy linda. Muy bueno, me gusta la luz de la cara como quedó. Vamos a dar las de flash. Hablo un poco rápido por una cuestión de que los videos enseguida se van de peso. Bien, bien, muy linda. Muy buena. ¿Qué mejoraría? Me quedo mirando para ver qué le encuentro, ¿no? Porque está muy bien expuesta, me gusta la foto. Quizás lo que cambiaría sería un tema de composición, simplemente, pero acá estábamos. Bueno, no, había lugar para moverse. ¿A qué me refiero? Que te quedó esta araucaria, este árbol, ¿eh? Muy pegado a ella. Entonces, si vos analizás la foto sobre formas nada más, yo quizás me hubiese tirado al piso, bien, bien pegado al piso, para que la cabeza de ella me recorte bien sobre el cielo y la hubiera despegado un poquito de este árbol. No molesta mucho, pero bueno, es un elemento ahí en forma de flecha para arriba que aparece en el fondo, ¿no? Muy buena. Muy linda. Me encantó. Qué pocas fotos que pusiste en esta carpeta. Me gusta mucho. Esta y la de luz natural, las dos me gustan mucho. Vamos a dar favoritas. Puede ser, sí. No sé, las anteriores también me gustan, ¿eh? Están tan buenas todas. De esta toma. Bien. Mucho flare, ¿eh? Tenemos que revisar eso. Puede ser o puede ser la otra. Las dos son lindas. Las dos están buenas. En las dos pasó esto de la mano. Pero bueno, bien, buen material. Me gustan. Buenas fotos, Belén. Muy buenas.